gente bonita, me alegra estar aquí nuevamente en este evento tan hermoso que es Los Cuernos Pintados. Les presento aquí, mi modelo es mi querida hermana, le agradezco por haberse participado en este evento. Es la primera vez que va a participar en este hermoso evento que es Los Cuernos Pintados y muchas gracias a todas las personas que están aquí por estar, ¿no? Entonces, voy a comenzar con la explicación. Mi obra se llama El Origen. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos de dónde vienen las leyendas amazónicas, siempre es por qué nació, de dónde se escuchó, quién la trajo hacia nosotros. Pues en mi obra yo quise representar lo que es el guanto, es una bebida ancestral que toman lo que son los mayores de aquí de la Amazonía, ¿no? Entonces, desde la corona que podemos ver, está inspirado en la forma de la flor de floripondio, que es conocida como guanto. Entonces, yo me inspiré en eso para hacer mi obra. Entonces, como pueden ver, podemos estar lo que es las mucaguas, también tenemos las raíces de la ayahuasca, podemos ver la piel de la boa. Aquí podemos ver en el pecho, se puede ver lo que es la chica que es conocida como la Amazanga Warmi, ¿no es cierto? En la espalda observamos lo que es la vasija, donde se forja, donde se crea lo que es nuestra historia, la cosmovisión indígena, las leyendas en sí. Les voy a explicar por qué tomé cada uno de estos elementos para aplicarle en mi obra artística. Pues tomé lo que es la mucagua, ya que contiene una gran simbología indígena, tanto en quichua, shuar, en todas las culturas amazónicas. Cada símbolo tiene su distinto significado. Por eso lo quise plasmar en el cuerpo, en la parte del brazo, como pueden observar, ¿no es cierto? En su otro brazo lo complementé con lo que es la flor de guanto. La planta en sí, la planta mística, la que les hablo, la que les cuento, es una planta donde ustedes pueden ver su futuro, su pasado y su presente, donde pueden encontrarse con sus demonios, con sus ángeles y la respuesta que buscan en su propia vida, ¿no? Entonces, en la parte del pecho, quise plasmar lo que es una chica. La leyenda cuenta de la Amazanga Warmi, aquí en la Amazonía, era la mujer que se llevaba a las niñas. Hacía que se enfermen y luego esta misma las iba llevando hacia el monte. Dicen que la Amazanga Warmi es la mujer más hermosa que hayan visto. En propias palabras de la persona que me contó, parece una gringuita. Ya. Como pueden ver también en la pierna, como les mencionaba, hice la piel de la boa. La boa aquí en la Amazonía es considerada como una deidad, ¿no? Ya que existen leyendas y formas de usar, los chamanes la utilizan como medio para poder encontrar su bienestar, tanto también pueden usarlo para otras cosas como hacer daño. La boa atrae, también aleja, la boa tiene sus leyendas, como les mencionaba, una de las cuales es que la boa puede convertirse en una chica hermosa, ¿no? La mayoría de leyendas está relacionado con eso, con las mujeres. También, como les mencionaba, acá tenemos lo que es las raíces de la ayahuasca, ¿no? Las raíces de la ayahuasca es con lo que se prepara con muchos ingredientes, y yo lo quise representar con un rostro de un hombre, ya que cuando tú la bebes, la ayahuasca te maltrata, te muestra todas las visiones, te muestra todos los demonios, te muestra todo lo que hay aquí en la selva, pero de una manera horrible, te da miedo, te hace sentir un terror, a diferencia del guanto que te relaja, te trae paz y te mejora la vida. Y con eso me despido. Muchas gracias a todos ustedes, gente. Espero que les haya gustado. Besos. Gracias, gracias. ¡Un enorme baile tiene! ¡Ese baile, vean! La foto, por favor, Byron. Venga, venga, venga. Brian, ¿por qué pusieron baile? Sí, te pusieron mal. Brian Tene, un aplauso para él, por favor. Con su modelo, la señorita hermana de Byron. De Brian. ¿Cómo que cuñado? Por favor, un poquito. Ay, por favor. Un poquito más de respeto con el artista. La vuelta. ¿Cómo que cuñado? La vuelta. Por favor, mano. Por favor. Eso. Respeta bien al artista. Señor. La vuelta. Gracias. La vuelta. Byron. Eso, de espaldas. Por favor, levante la mano. Eso. Eso, muy bien. Gracias, Brian. Gracias, Brian, perdón. Gracias, cuñado, todo bien. Señoras y señores, esta distinción al
de Chimborazo, Brian Tene. Y con estas imágenes, te invitamos a ver el reportaje de Joao Sena. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el video. ¿Qué esperas? Dale me gusta y déjame aquí abajito tu comentario. También lo puedes compartir y, ¿por qué no?, suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima.